encarcelados tan solo por llevar agua. Con ellos muchos hermanos que luchan por Nicaragua. El agua cae del cielo, yo canto para que llueva y brote la libertad como semilla en la tierra. Vertiente, riachuelo, chubasco, aguador, ofrece tu agua, mitiga el dolor. Banderas de lucha por la libertad, ejemplo que crece y su agua nos da. Y los del país, cuando la pesca se vino encima, en la barricada yo me escondí, ya que a mi lado había una chavala con más ovarios de lo que creí. De nuevo he llorado al ver caer a un compañero que su vida entregó por Nicaragua, exigiendo democracia. Si por alzar mi bandera gobierno me persiguiera, si por amar esta tierra falsos delitos me impusieran, sentiría orgullo de mi nación por alzar la voz contra la corrupción. Si amara mi patria y ser vandálico, seré vandálico de corazón. Sentiría orgullo de mi nación por alzar la voz contra la corrupción. Si amara mi patria y ser vandálico, seré vandálico de corazón, vandálico de corazón. Soy puchito, minúsculo, desalmado, plaga de Quito. La danza negra en el barrio de Monimbó es lauta santo y seña de la movilización. En tiempos del despotismo el tirano se convenció. El coraje de nuestros indios es llama fecunda de revolución. Zapatos viejos y en los huecos de las paredes. No sé dónde estás, pero aún te busco. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Pecho, un grito de sangre. Me ardió la voz por los andenes
viejo barrio. Alguien me llama, no escuchan su voz. Por favor, yo soy un terrorista que te amenaza con poner... Hola amigas, hola amigos. Un verdadero gusto estar ya en conexión con ustedes en un programa más de La Mesa Redonda, que va a ser esta vez un conversatorio con dos grandes personajes de la música y de la literatura. Eso que hemos visto es la producción pequeñísima, parte de la producción musical gigantesca que se ha dado en Nicaragua después de los sucesos de abril 18. Ha habido una explosión de arte y de cultura que en algún momento estábamos obligados desde La Mesa Redonda a poner sobre el tapete, a conversar. Hoy vamos a tener la presencia, por lo menos en conexión, pues, ¿verdad?, de Madeleine Mendieta, poeta, escritora y gestora cultural. Ella es licenciada en literatura de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, autora del poemario Inocente Lengua. Madeleine ha coordinado encuentros de narradores centroamericanos, por ejemplo, en Centroamérica Cuenta. Nuestro otro invitado para este conversatorio es un hombre que tiene una brillante trayectoria de creación musical, Pancho Cedeño. Pancho Cedeño, yo lo recuerdo siendo yo muy joven, él también era joven en esa época, con aquellas emblemáticas canciones del grupo Pancasán que nos animaban y nos movían en lo profundo las fibras de cada uno de nuestros músculos, de nuestros sentidos y de nuestras emociones. Cuando lo escuchaba, por ejemplo, en el recinto de la Universidad Nacional Autónoma de Managua, Pancho Cedeño fue un cantor de música rebelde, del canto testimonial en contra de la dictadura somocista, y hoy interpretando con meridiana claridad las aspiraciones del pueblo de Nicaragua, se pone también a componer música de testimonio, música de rebeldía en contra de otra dictadura, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es indudable una música totalmente emblemática, como lo es el grupo Pancasán, donde participó activamente y fundó, junto con otros artistas, Pancho Cedeño. A ambos les doy nuestra más cordial bienvenida, tanto a Madeleine y a Pancho. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están ustedes? Gracias, muy bien, muy bien. Gracias, saludos, poeta Madeleine. Gracias, Sergio, por esta oportunidad. Empecemos con Madeleine, ¿verdad? Madeleine, la producción musical, artística musical, a lo largo de estos dos años, nosotros pusimos apenas una pequeñísima muestra, es más abundante, tiene todos los sones, tiene reggae, tiene todas las fusiones habidas y por haber, tiene el sonica. ¿Cómo valorás vos esta expresión artística, sobre todo en el canto? Porque hay un video que nosotros pusimos que se llama Aún te busco, es un poema de Madeleine que precisamente fue hecho canción. Explícanos cómo ves vos esta explosión de música artística cultural a partir de los acontecimientos de abril. Bueno, antes que nada, agradecerte, Sergio, por la invitación a tu programa. Saludos a Pancho, ¿verdad?, que ya hemos compartido pues en otros momentos, en otros espacios. Comentarte que
La primera vez que yo escuché La Hora Cero, yo no conocía el poema, lo escuché a través del grupo Pancasán, que ellos hicieron una versión musicalizada. Y eso, para mí, siendo una niña, una adolescente, pues significó mucho en la búsqueda de la poesía de Ernesto. Ahora en este contexto creo que también ha sucedido lo mismo. Los jóvenes han acudido de nuevo a esa literatura contestataria, a esa literatura del compromiso, a esa música que fue emblemática en otro contexto y que hoy retoma otros brillos, retoma otros matices, aunque sabemos que la dictadura siempre tiene pues como el mismo comportamiento. A mí me ha parecido maravilloso la música que ha surgido en todos los diferentes géneros. O sea, tenemos desde trova, rock, rap, tenemos música urbana. O sea, ha habido de todos los géneros. Bueno, Pancho es más especialista que yo, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que no solamente ha sido la música, sino que también otro tipo de expresiones, como pues el teatro, la ilustración, la caricatura, que ha sido importantísima también dentro de estos dos años de creación. Los poetas jóvenes, que muchos de ellos están publicando a través del anonimato, porque sabemos que los jóvenes han sido pues perseguidos por estar en plantones, en actividades que eran pues en el 2018 importante. Entonces yo creo que no solamente ha sido la música es lo que pues obviamente más nos junta, pero las expresiones artísticas han sido de todo. Es correcto, tenés toda la razón. Lo que pasa es que lo más visible y lo que está más a mano en este momento es la música que retoma de la poesía. Nos hubiera encantado, ¿verdad?, ser más amplios y poder retomar algunos sketches que han sido producidos por artistas, ¿verdad?, teatristas, y también muestras de literatura, que también la hay, y bastante, bastante buena, y nuevas formas, ¿verdad?, de arte que se están realizando. Yo no sé quién llevará un inventario de todas estas cosas, pero alguien tiene que hacerlo, tal vez algún estudiante de literatura se quiera dar a esta tarea, porque ha sido muy amplio. Pancho, vos sos un hombre que tiene la experiencia de haber y el testimonio de la época en contra de la dictadura somocista, y ahora estamos en contra de la dictadura orteguista. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo valorás vos este momento desde el punto de vista artístico? Sí, claro. Hola, gracias, Sergio. Hola, poeta. Sí, pienso que el arte siempre va a ser un reflejo de su época. En los años 70, la canción testimonial, pues obviamente era un reflejo de su época, porque era una canción que denunciaba los crímenes y la represión y la corrupción de la dictadura de Somoza, en este caso. Y por otro lado, motivaba a la lucha y exaltaba los nombres de los caídos, porque fue una canción que siempre cantó también, homenajeó también a los caídos, nunca a los vivos, sino más bien a los caídos. Fue un reflejo de su época, realmente. Yo creo que en esta lucha, una lucha que tiene sus similitudes y también sus grandes diferencias respecto a aquella lucha de los 70, pero igualmente contra otra dictadura, pues ha surgido una cantidad de arte, desde arte más elaborado hasta arte más espontáneo. Yo, por ejemplo, he tratado de ir recopilando la mayor cantidad de canciones o expresiones relacionadas con la canción de lo que se ha producido en esta época, y te diría yo que fácilmente pueden haber 100 buenas canciones, fácilmente, de diferentes cantautores, desde los más mayores, como puede ser nuestra generación, los hermanos Mejía Godoy, hasta jóvenes creadores, cantautores, que han contribuido un aporte enorme, no solo por las formas musicales modernas que usan, sino la misma lírica del lenguaje, el texto de estas canciones.
Sin embargo, todo me parece que tiene, se envuelve en una sola gran tarea, que es el rescate de la memoria histórica, porque estas canciones en la práctica se vuelven la banda sonora de lo que está aconteciendo, y la arte en general se vuelven como una especie de crónica o documento, testimonio, que ayude a preservar la memoria histórica, que es muy importante, porque eso tiene otros subproductos también. La importancia de preservar la memoria histórica para no olvidar exactamente y para que la justicia no se pierda en el olvido. Entonces, y con justicia se pueda conseguir la paz social y personal que necesita este país. Entonces, creo que el arte en general está contribuyendo a ese rescate de la memoria histórica para que no haya olvido de eso. El arte también es una expresión propia de la comunicación entre las personas. Ahora con esta pandemia que ya empezó a apretarnos a los nicaragüenses, se han generado nuevas formas de comunicación. Una de ellas es la que estamos teniendo ahorita, es decir, entrevistas o conversatorios a distancia. Pero también el arte y la música ha tenido lo suyo. Se han montado conciertos, ¿verdad?, que muestra a diferentes cantores y cantautores en otras latitudes, pero unificados a través de la tecnología. En el caso del cuento, Centroamérica Cuenta también ha hecho lo suyo, y hay expresiones donde poetas y narradores empiezan a leer fragmentos de sus obras. ¿Cómo valorás ese tipo de comunicación ahora con el arte, Madeleine? Bueno, quiero comentarte que a partir del 2018 se hacían plantones artísticos en diferentes puntos de la ciudad. No muchos están registrados, o algunos que se registraron pues no salen a luz por seguridad de quienes estuvieron en esos plantones, pero sí pudimos ver barricadas pintadas a estilo mural, con muralismo. Pudimos ver también gente que hacía teatro en las barricadas, que hacía malabarismo, que hacía un poco de arte circense, músicos, etc. Fue a partir del 30 de noviembre, del 30 de mayo, que los artistas toman, ¿verdad?, un confinamiento por razones de seguridad. Muchos se fueron al exilio. Sabemos que hay muchos artistas todavía que están en el exilio. Mis saludos para todos aquellos que no pueden regresar. Y desde el exilio hacen cada quien su aporte a esta memoria histórica, como decía Pancho, que me parece importante que él lo retomara. Y los artistas empezamos también a reinventar las maneras de cómo seguir escribiendo, seguir aportando, seguir haciendo música, y las redes sociales siempre fueron nuestra trinchera. Entonces, ahora con esta situación de la pandemia y que hay que estar resguardado por razones de salud, creo que se nos hizo más fácil a nosotros trasladarnos a esa plataforma, porque también ya la estábamos utilizando desde el 2018. Muchos artistas hacían sus conciertos, sus lecturas, sus interpretaciones a través de las redes sociales. Y de hecho, nosotros los conocimos a muchos de ellos a través de sus cuentas personales. Entonces, en este momento, creo que también es un momento también importante para que como ciudadanos nos replanteemos qué papel juega el artista en esta sociedad. ¿Qué papel juega ese músico, ese pintor, ese escritor que te lleva un poquito de esperanza y aliento hasta tu casa a través de una pantalla digital? Entonces, creo que también nosotros como ciudadanos, la ciudadanía nicaragüense, ha visto el comportamiento de estos artistas durante estos 2 años. Y ahora con esta crisis son los primeros, siempre los artistas son los primeros que se suman a una lucha cívica, siempre, ya sea de orden social, como lo vimos cuando fue lo del Occupy Inc. Muchos artistas hicieron ahí una
expresión cultural, lo hemos visto muchas veces. Entonces, nosotros como ciudadanos también tenemos que decir, bueno, ¿qué lugar ocupa el artista acá? ¿Cuál es el verdadero aporte que el artista hace? No solo a la memoria histórica, sino también como sociedad, como esa búsqueda de la cultura de paz que todos estamos haciendo. ¿Qué puede el artista aportar a todos? ¿Y cómo cambiar nuestra cultura violenta que nos ha llevado por muchos años a estos enfrentamientos? ¿Cómo podemos nosotros encaminar una sociedad que no solo valore más el arte, sino que también al artista como un profesional? Pancho, hay una gran diferencia entre expresiones artísticas que son panfletos y que tienen el interés de hacer propaganda, y hay un interés de hacer propuestas realmente artísticas que sean trascendentes. ¿Cómo haces vos este balance cuando nos dijiste que llevas un recuento de por lo menos 100 canciones, buenas canciones, dijiste? Sí, de todos los géneros. Claro, la diferencia entre el panfleto y la obra de arte es que la obra de arte mueve realmente emociones. El panfleto casi que viene siendo un collage de eslogan o consignas organizados a lo largo de una estructura musical y ya, pues. La canción no, la canción te llama, o el arte en general te llama, te mueve emociones, sobre todo transmite un mensaje. Ese mensaje lo adopta desde una posición estética, en todo caso el creador, y entiende su responsabilidad social como creador para comunicar a través de las emociones, a través de la belleza, del recurso poético, del recurso musical y rítmico, transmitir ese mensaje que va envuelto, que busca cómo mover las emociones humanas, cómo sensibilizar al que está oyendo o apreciando la obra de arte, y que en alguna medida sea un detonante de conciencia o de reflexión en este caso. Esa es la gran diferencia entre el panfleto. El panfleto a lo mejor te apunta básicamente a un instinto o a una conducta borreguista, pues. El arte no, el arte llama a la reflexión, el arte mueve emociones, y lo bonito del arte es que el que lo escucha puede tener diferentes percepciones de una misma obra, según sea también incluso su estado anímico o el contexto en que te toca escuchar o apreciar la obra de arte. Yo creo que los cantautores, cada quien, en el caso de los músicos, ¿verdad?, cada quien desde su estilo, desde sus propios lenguajes musicales y líricos, pues está expresando con esa belleza estética, con ese objetivo de mover emociones, mensajes que tienen que ver con los acontecimientos de esta lucha. ¿Ustedes valoran, consideran que hay ya un relevo en cantautores que tienen una propuesta artística seria en Nicaragua? ¿Qué dice? Pues hablamos el otro día de eso, ¿verdad? ¿Te acordás? De relevo. Sí. No nos poníamos tanto de acuerdo, preferíamos más bien otro término, como que no un relevo, más bien una sumatoria a lo que ya existe. Bueno, en todo caso, ¿esa sumatoria ustedes creen que ya está planteada sobre la mesa? A mi opinión, sí, pues, no sé usted qué dice. Yo quería hablar más que relevo generacional. Yo creo que ha sido un momento para que por primera vez nos sentemos a dialogar las generaciones. Dialogar, por ejemplo, la generación del Pancho es distinta a la mía, y la mía es distinta a los veinteañeros, pues, que fueron los que realmente salieron a las calles. Y que hay muchísimos artistas que están... emergieron, ¿no?, durante esta época. Entonces creo que hay un intento o hay una oportunidad de poder entablar ese diálogo, de cerrar esos ciclos históricos también, de replantearnos nuestra memoria cultural. También me parece muy importante, porque muchos escritores jóvenes empezaron a valorar la poesía de Rugama, la poesía de Ernesto,
la poesía de Roque Dalton desde otra perspectiva, que no la tuve yo en mi momento. Entonces creo que estos diálogos intergeneracionales son importantes en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a... los jóvenes nos cuestionan mucho. Tuvimos un conversatorio, ahí estuvo también Pancho sobre este tema el año pasado, y los jóvenes nos cuestionan mucho, y a mí me parece importante que siempre se estén cuestionando. El tema del relevo generacional, precisamente. Ellos no se sienten que las generaciones mayores los representen en cuanto a temas culturales, en cuanto a nuestra posición social y lo que hemos hecho en nuestro trabajo como gestores o como creadores. Entonces, para mí, más que una crítica, para mí es un área de oportunidad que todos los artistas tenemos que aprovechar y no es continuar con estas segregaciones por edades, por credos religiosos o por credos políticos. El arte sobre todo tiene que estar vinculado a la memoria histórica. El arte tiene que siempre cuestionar el status quo. El arte tiene que incomodar al poder. Esa es mi opinión muy personal. Creo que cuando ya nos acomodamos a un establishment, empezamos a hacer o a caer en lo que podría ser el panfleto, y eso es, hay que tener un poco de cuidado con respecto a eso. Y si queremos realmente hacer arte, si queremos hacer activismo creativo o queremos hacer un tipo de intervenciones, está bien, no es censurable, está muy bien, pero si queremos que nuestro trabajo perdure en el tiempo, entonces sí tenemos que ser bastante cuidadosos con eso. Pancho, ¿cuál es tu criterio sobre eso? Sí, yo coincido con Adelín, porque precisamente en el conversatorio estuvimos intercambiando ideas y había mucha coincidencia en que ese intercambio generacional entre los cantautores que ya tienen muchas horas de vuelo y los jóvenes cantautores que de manera audaz, creativa, ingeniosa y desde sus propios lenguajes, propios de esta época además, están exponiendo su arte al gran público, digamos así. Digo gran público porque ahora la red nos permite llegar a un público diverso, pues que años atrás era una herramienta que no contábamos. Entonces me parece muy importante ese intercambio, y preferíamos la palabra esta de intercambio, de sumatoria, de experiencia, que la palabra relevo, porque ya yo vengo a relevar a aquel otro que ya se fue, ya no es y por lo tanto ya no existe. Y obviamente no se puede obviar toda la experiencia cultural o sociocultural que nos precede. Vaya, yo te puedo decir, Carlos Mejía Godoy no hubiera sido sin Camilo Zapata, por ejemplo, ya, que es una generación anterior, ya, y la trova que vimos en los 90, en los 80, 90, ¿no?, con Salvador Cardenal, tal vez como el más destacado de todos, no hubiera podido ser sin el canto testimonial de los 70 y sin los pioneros del Somnica como Camilo Zapata y Erwin Krieger, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, estamos viendo que es una continuidad de las nuevas generaciones, obviamente, digamos, en el buen sentido de la palabra, rompen esquemas en tanto que proponen nuevas cosas, nuevas formas musicales y líricas para expresar el mensaje. Entonces, yo coincido con Madeline la importancia de ese intercambio. Yo sé que seguramente en Nicaragua, cuando pasemos a otra situación y terminemos de una vez por todas la situación dictatorial que tenemos en este momento, va a ser como un ambiente más propicio para hacer ese intercambio. Y tanto los artistas, porque ya tenemos algún tiempo de estar, como las nuevas generaciones, tendremos la responsabilidad, cada quien desde lo que hace, de buscar ese intercambio. Muy bien, yo he querido propiciar pues un encuentro con ustedes precisamente para sembrar eso que ustedes acaban de decir ya hace unos minutitos, y es que hace falta un encuentro con toda la familia artística. No sé cuándo se va a lograr eso o si vamos a poder hacer uso
de la tecnología para adelantar por lo menos ideas bastante gruesas alrededor de esto, pero empezar a comunicarnos de tal manera que podamos, en primer lugar, preservar todo lo que se está haciendo, cuidarlo, cultivarlo, y en segundo lugar, hablarnos entre nosotros para que podamos perfilar el futuro de estas nuevas generaciones, que estoy completamente de acuerdo con ustedes dos, de que no es necesariamente un relevo, sino que una continuidad con matices totalmente diferentes y propuestas totalmente audaces. Yo les quiero agradecer, si ustedes no tienen nada que agregar en este momento, quisiera agradecerles el tiempo que nos han dispensado para nuestra audiencia. Hoy hemos roto los esquemas, ¿verdad?, del género del programa, pero también nosotros hemos insistido en que queremos hacer este tipo de programas porque es parte también de la vida nacional. Pancho. Bueno, gracias Sergio por la oportunidad. Gracias Madeline, una vez más compartiendo ideas y opiniones. Nos queda, como te digo, ese reto que se puede hacer desde ya, desde ahora mismo y más adelante en mejores condiciones. Y un saludo al público, sobre todo al público que mira este espacio de la Mesa Redonda. Un abrazo de mi parte. Muchas gracias, Madeleine. Ok, se frizó la imagen. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos, mi abrazo y mi cariño de siempre. Gracias a La Costeñísima, gracias a Radio Darío y gracias a Notimat Radio, Notimat TV, por la retransmisión de este programa en sus respectivos espacios. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de la Mesa Redonda.